So, congratulations uh, on the victory, first UFC win. What's, what's the emotion like for you right now? Felicidades por tu primer victoria en el UFC. ¿Cómo te sientes ahora? Thank you so much. Muchas gracias. Me siento muy bien, muy contenta, muy feliz de, del resultado y de la oportunidad que me dio UFC. I feel really happy, I feel really good uh, because of the result and the opportunity that UFC gave me. Después de una victoria dominante, no tuviste la finalización, pero fue una pelea muy dominante. ¿Cómo te sientes? Pues me siento contenta, me siento satisfecha por el resultado. Tuvimos una semana para prepararnos y para ajustar eh, la estrategia. Yo quería someterla o en dado caso noquearla, pero no sucedió. Finalicé la pelea con decisión. Pero pues estoy contenta pese al resultado y creo que con una preparación de ocho semanas puedo dar un mejor performance. I'm really happy with the with my performance. We only had a week to plan for this fight. Of course I was trying to knock her out or submit her and try to finish the fight, but I feel comfortable with the performance because I only had a week to prepare to prepare for this fight. ¿Estuviste en una posición muy dominante de que esa era Tammy la conejinha y te sorprendió que ella haya aguantado, que fue tolerante ese de dolor? Pues no me sorprende, o sea, hay muchas peleadoras que igual este, han, han aguantado esas posiciones. Yo creo que fue más de querer, querer estar ahí, de aguantar hasta el final y... Uh, i think uh, there's a lot of fighters that can survive in those positions i think she was really trying to survive and give it all on the cage but so am i i was trying to i was there just to finish her yeah. i guess how tough was the third round for you you mentioned short notice that was the one round that she won she had a little success on the feet was i mean were you En el tercer asalto te veías un poco más cansadita. Fue el asalto que le dieron los jueces a ella. ¿Cómo te sentías? ¿Cómo estaba el cansancio? ¿Qué pasaba por tu cabeza? Pues sí fue algo algo cansado. Ya estaba, este, la tenía en, las, en la posición de lucha durante los otros dos rounds. Me fue desgastando un poco, pero Creo que con un campamento de ocho semanas mi cardio puede puede estar mucho mejor y no hay excusas es trabajo que llevo haciendo desde hace años. Well, that's true. On the first round and second round, I spent a lot of energy uh, keeping that position. On the third round, was I was a little tired, but uh, there's no excuses. I know with a full camp I can do way much better in my performance, but this comes from years since uh, I started training for wrestling. Of course, we have to ask about what happened after the fight. Uh, I guess, you know, what, what, what led to what happened there? It looked like maybe there was a certain four-letter p-word thrown at her. What, what, what exactly unfolded there? ¿Qué pasó después de la pelea? Parece que hubo ahí un insulto de cuatro letras que empieza con la letra P, pero ¿qué pasó? ¿Por qué te prendiste? Pues es que ella anteriormente estaba hablando mal de mi lucha. Ella decía que mis estúpidos derribes no servían, que ella ya me había estudiado, me conocía bastante, y yo creo que realmente ella no me conoció hasta que no bajó al infierno, y pues fue algo que tenía que sacar al final y pues le tuve que decir que si sí era cierto lo que todo lo que ella estaba diciendo y pues ya al final nos prendimos y sacó lo peor de mí, eso fue lo que lo que pasó, yo no soy así, yo soy muy humilde, termino mis peleas y pues es una compañera más, saludo respetuoso, pero este caso no fue así, ella se metió con mi lucha, me faltó el respeto y lo único que tuve que hacer es callarle la boca. That's a long one. here, here I go. well everything got started when she insulted my wrestling and my takedowns she said that i have a stupid headlocks and a stupid takedowns and she said that she used to know me so i proved to her that she didn't know me and that uh, i give her a little of a hell so she can taste it so i'm not the kind of person that like to insult some other people i'm a humble girl but if you touch the wrong bottoms you're going to have issues with me Para ser claro, hay especulaciones que que cuando te acercaste a ella, le escupiste, le escupiste, o fue accidental o algo así. No, jamás le escupí. <laughs> no. No, solamente le dije de cosas, pero jamás le escupí. Yo creo que eso es ya sobrepasar, ¿no? Ya es, eso ya es, pues, ya ser irrespetuosa. Yo solamente fue el momento y eso no jamás escupiría a mis rivales no soy este tipo de personas. no I didn't spit on her at all probably it was the momentum I'm not the kind of person that I like to spit if you spit to someone that's crossing the line and that wasn't something that I wasn't thinking about to do in my debut fair enough last thing for me you've got this win I'm sure you want to rest a little bit but uh, what's the plan I mean do you want to fight again soon are there names places dates what 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 do you do next acabas de ganar sabemos que quieres descansar pero quieres algún reto algún en especial ¿Qué te gustaría hacer no, pues, yo estoy lista para que me pongan. Yo no busco a nadie. Yo, yo estoy lista para, para enfrentar a quien sea. Eso estamos, nos vamos a enfrentar a los mejores. Y, pues, ahorita lo que sigue es relajar un poco en Cancún. Well, I'm not here to ask for things. I'm here to give good fights. So right now I'm just going to be waiting to see what they offer me, and I'm going to go relax to Cancún tomorrow. Congratulations on the victory. Just one question. Yesterday during the face-offs, you had the outfit. What was the inspiration for that? ¿Cuál era tu inspiración el día de ayer en el pesaje oficial? Pues, el, mi inspiración de tener las orejitas es por mi apellido Conejo. Yo siempre en mis pesajes salgo con las orejitas representando y moviendo el rabito y pues eso es lo que me inspira, mi apellido, mis raíces. well that's based on my last name her last name is conejo which means rabbit so in all of her fights she has to give a tribute to the rabbit and move the, the tail <laughs> the bunny tail thank you so much thank you so much thank you. Thank you.